Buenas tardes, querido amigo de ERCOMAC y JCB, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Carrasco, soy Product Manager de las categorías de retroexcavadoras y manipuladores telescópicos marca JCB en Chile. Y hoy nos encontramos en el taller de servicio técnico de nuestra casa matriz de Quilicura para mostrarles y realizar un walk-around o un recorrido virtual de nuestro producto estrella, ya que ustedes pueden ver detrás mío, la retroexcavadora 3CX Global. Comentarles que al final de este live en vivo realizaremos un sorteo de tres miniaturas de nuestra retroexcavadora global para aquellos participantes que sigan conectados y que contesten correctamente unas tres preguntas que van a tener relación con este mismo live y walkaround que estaremos realizando. Así que los invito a mantenerse conectados en el live de ERCOMAC a través de Facebook, Instagram y los canales de redes sociales, ¿ya? Para poder realizar hoy nuestra presentación de la retroexcavadora en vivo y el walkaround que les comenté, tenemos como invitado especial a nuestro representante de JCB Latam, ya para el caso de las retroexcavadoras, a don César Garbán, que nos va a estar acompañando directamente desde Panamá. Así que le damos la bienvenida a César. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. En primer lugar para ti, igualmente a todos nuestros apreciados asistentes. Un placer estar acá para dar esta presentación de nuestro producto estrella y un placer hablar con todos ustedes en Chile y de donde nos estén viendo. Me presento, mi nombre es César Garbán y trabajo en la oficina de JCB para Latinoamérica. Y dentro de mi responsabilidad, pues soy gerente de producto de la gama de equipos medios. Dentro de los cuales se encuentran las retroexcavadoras. Perfecto, César. Muchas gracias por tu presentación. Un punto que me quedó por aclarar es que efectivamente solamente las personas que están viviendo en Chile y que están viendo a través de este canal en vivo van a ser, poder ser partícipes, como les digo, de efectivamente de, perdón, van a ser partícipes efectivamente de el sorteo que vamos a tener de las tres miniaturas, el cual vamos a desarrollar más adelante a través de algunas preguntas. Así que por favor, ahí que se puedan mantener conectados hasta el final, porque la pregunta involucra todo lo que vamos a estar hablando hoy día. Ya, César, como sabemos que todo no es trabajo, trabajo y trabajo, cuéntanos, ¿cómo está la situación del COVID por allá en Panamá y cómo estás tú junto a tu familia? Sí, muchas gracias, Joaquín, por la pregunta. Efectivamente, nos encontramos en Panamá y hasta ahora, pues la situación, luego de 7 meses casi de un encierro, una cuarentena por la protección de todos nosotros, pues ha estado o está llegando a su final con la apertura ya de algunos sectores de la economía. También entendemos que esto debe funcionar y pues estamos todavía manteniendo resguardo y esperando poder salir en un momento conveniente, ¿no? Guardando todo el tema de la bioseguridad como está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Muchas gracias por el comentario y la pregunta ahí. Qué bueno, César, qué bueno saber que estés bien tú junto a toda tu familia y efectivamente a todos nuestros espectadores que nos están viendo a través de todas las regiones de Chile, mandarle un fuerte abrazo, espero que todos estén bien también junto a su familia y también para todos esos espectadores y clientes que están fuera de Chile en otros países de Latinoamérica que nos están viendo, un fuerte saludo y un fuerte abrazo y mucho ánimo y éxito para pa seguir adelante con esta pandemia, ¿sí? Aprovechando esta pequeña conversa del coronavirus y de la pandemia en la cual estamos inmersos hoy en día, quería recordarle a todos nuestros clientes y a usuarios y futuros, obviamente, clientes de JCB y de ERCOMAC, que pueden ingresar a nuestra página web www.dercomac.cl y podrán encontrar toda la información relacionada.
Sí, bueno, estamos teniendo algún pequeño detalle técnico ahí con Joaquín. Cuando estaba haciendo la mención a la visita a nuestro sitio, a los diferentes sitios donde puede efectivamente DERCOMAC puede estar Perdón, aún atendiendo, no interrumpir la actividad, la atención a nuestros clientes. Pero ahí tenemos nuevamente a don Joaquín Carrasco. Sí, Joaquín. ahí volví. Continúa, César, por favor. dime, ¿dónde nos quedamos? Cuéntame. Sí, estaba complementando un poco la idea de cómo nuestros clientes pueden seguir, digamos, no perder contacto con DERCOMAC, seguir buscando las soluciones con sus equipamientos, repuestos, etcétera, todos los canales de comunicación para aquellos clientes que no consideren conveniente pues visitar la sucursal en este momento. Y eso no significa que DERCOMAC no va a poder seguir atendiéndolos, ¿no? Sino que va a estar allí buscando la solución siempre para ellos. Así que adelante. Exacto, César, perdón, pero perdimos la comunicación aquí con mi audio, así que ahora volvimos y efectivamente, como dice César, y pasando rápido al tema, pueden visitarnos en www.dercomac.cl, en donde podrán encontrar fichas técnicas, toda la configuración de las unidades que nosotros tenemos en piso y comercializamos actualmente en DERCOMAC. Y como dijo César, también pueden hacer una cotización online en donde rellenando un pequeño formulario, al día siguiente o a la hora siguiente, un vendedor especializado en nuestra marca JCB, dependiendo del lugar en donde ustedes coticen o quieran cotizar, se contactará con ustedes para resolver todas sus dudas y efectivamente realizar una cotización online para que no tengan que ir al resto de las sucursales, dado el tema de la pandemia y el COVID. Bueno, César, para romper un poquito el hielo y hablar un poquito sobre la historia de JCB, cuándo se creó, qué significan sus siglas JCB y cuándo fue la primera retroexcavadora que se creó en el mundo, cuéntanos un poquito, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Muy bien, sí, tal y como lo mencionas, en el caso de JCB hay mucha historia, sobre todo en el producto que nos atañe hoy, que estamos mirando hoy, que es la retroexcavadora. Es efectivamente una invención de JCB. Pero quisiera partir mencionando qué significa JCB para los que aún no lo tengan muy claro, ¿no? JCB aduce a las iniciales de su fundador, que es el señor Joseph Cyril Bamford, bueno, hoy difunto, es el nombre de su fundador efectivamente. Y JCB es una empresa que nace luego de la posguerra, inmediatamente luego de la posguerra, con una pequeña operación de tan solo estaba Mr. Bamford y tres empleados con los que empezó su operación en un pequeño cobertizo en la parte centro-sur de Reino Unido, específicamente en Staffordshire. Y su primer producto, digamos, conocido, fue un pequeño remolque para uso de la industria agrícola. Luego de un par de años, hasta 1948, se empieza a ver el desarrollo de lo que a la postre fue la retroexcavadora, donde para este año 48 se desarrolla lo que sería la sección del cargador frontal de nuestra 3X, ¿sí? O de nuestra retroexcavadora. Y luego, con desarrollos sucesivos hacia el año 53 o posteriores, se da el origen, se fusiona lo que es la parte de la excavadora y se lanza el concepto de la primera retroexcavadora en la Tierra, conocida como el modelo MK1. Igualmente, queremos mostrar a ustedes un video relativamente corto que ilustra un poco lo que es cómo ha sido la innovación de JCB desde su nacimiento, cómo ha ido teniendo, ampliando el tema de su gama de modelos, ¿sí? Hoy por hoy podemos decir que JCB cuenta con la gama más amplia de retroexcavadoras, desde la más compacta, también una invención de JCB en la década de los 90, la conocida como la 1CX. Y la más grande también, que es conocida como el modelo 5CX, muy comercializada en Europa principalmente, ¿sí? También decirles que el año 2020 es el 75 aniversario de JCB como marca, desde su fundación, y también se marca un hito muy importante en su trayectoria, ya que, y específicamente en el producto retroexcavadoras, ya que
Este año 2020 marca la producción de 750 mil unidades de retroexcavadora. ¿Ok? Y de parte de JCB y de Dercomac, de nuestra familia JCB hacia la familia Dercomac y hacia ustedes, dar las gracias por ser efectivamente contribuyentes a ese gran éxito. También mencionarles un poco sobre la posición de JCB en cuanto a la industria de maquinaria. Es el tercer fabricante global de maquinaria de construcción, pero como empresa familiar es la más grande en este rubro, ¿sí? La gama propiamente de máquinas de JCB se extiende a más de 300 modelos que son fabricados en, contamos pues con 22 sitios de fabricación o plantas que están en Inglaterra, están en India, en China, en Estados Unidos y en Brasil. En el mercado de retroexcavadoras, JCB es líder indiscutible con cerca del 50% de participación, lo cual significa que de cada dos retros que se venden hoy en el mundo, una corresponde a nuestra marca. ¿Sí? Un poco para dejarle el tema de la historia. Perfecto. A ustedes allí. Perfecto, César. Sí, la verdad es que tremendo historial de nuestra marca JCB y cómo ver que una visión de un hombre que efectivamente el único objetivo era levantar a un país que estaba totalmente destruido después de la Segunda Guerra Mundial, y ver que efectivamente se desarrolló una máquina 75 años y hasta el día de hoy nosotros las podemos ocupar en diferentes mercados, la ocupamos en diferentes áreas como el área de construcción, el área agrícola, el área de árido, en el área de aguas potables, rurales, y la verdad es que tiene un sinfín de uso, y la verdad es que como nosotros como representantes de la marca Dercomac, a través de JCB, la verdad es que estamos muy orgullosos de tener una tremenda marca de respaldo mundial y reconocida obviamente por el mundo entero. Bueno, César, ya ahora entrando un poquito a lo que nos convoca y a lo que vinimos efectivamente a conocer nuestra máquina 3X Globe en detalle y este recorrido virtual en la cual seguimos con la invitación directa a nuestros espectadores. ¿Qué nos puedes decir un poco de la evolución que tuvo de la primera retroexcavadora hasta la retroexcavadora que conocemos hoy, que es la que está detrás de nosotros, la 3X Global? Sí, efectivamente. Muchas gracias, Joaquín. Primero mencionar que la 3X Global es una innovación, una mejora, parte de lo que siempre es la actividad de JCB, la innovación, está en su ADN. Y reemplaza el modelo, para los que conocen ya, son clientes nuestros, reemplaza el modelo 3C, ¿sí? La tenemos con nosotros en Latinoamérica desde el año 2015. Como atributos principales, luego vamos a desarrollar más ya cuando estemos haciendo el walkaround propiamente dicho, vamos a ver físicamente componentes, elementos de la máquina. Tenemos un producto innovador y simple a la vez. Igualmente, como un punto muy fuerte también, el tema de la integración vertical o también estrategia de componentes de nuestros equipos. Casi la totalidad de nuestros componentes son fabricados por nosotros en JCB, ¿sí? El motor diésel Max JCB, el corazón de nuestro equipo, es un motor de 92 caballos, turboalimentado, y tiene la característica de que entrega alto torque a bajas RPM. Este motor es utilizado en otros productos de nuestra gama también. La integridad estructural, su robustez, también veremos que contamos con un equipo bastante robusto, preparado pues para resistir el trabajo duro y brindar una durabilidad superior. En cuanto a las terminaciones propiamente también, unas buenas terminaciones, un buen trabajo de pintura y acabados, para también contribuir a una mayor durabilidad y conservar un alto valor residual. Un tema que está puesto de último en este orden, pero no significa que sea menor, es que nuestro producto 3X Global tiene instalado la telemetría de serie. Tenemos nuestro sistema LiveLink, con el cual el beneficio principal de nuestro cliente pues, es una mejor gestión de flota, reducción de costos operativos, y el saber, pues, efectivamente, dónde está su equipo, cómo está trabajando, si está en el área de trabajo para la cual se destinó, ¿ok? Si no está siendo remolcado, si hay un tema de robo, hurto, etc. Y acá pueden ver también unas gráficas de lo que es el Uptime Center
que tenemos en fábrica, donde llega toda la información de los equipos que están conectados al sistema. Usted como cliente obtiene el acceso y Dercomac también, nuestra parte de postventa, también tiene el acceso, está en contacto o en uso permanente del sistema y JCB también cuenta con esa información. En tiempo real, es importante también mencionar ahí. ¿Sí? Excelente, César. Muchas gracias por actualizarnos en este historial y en esta historia de qué es lo que representa JCB a nivel mundial y también explicarnos cuáles son las características principales que veremos a continuación, ya cuando estemos metidos directamente en el walk around y en el tour virtual, por así decirlo, para todos nuestros espectadores. Así que ahora yo los invito a acercarse a realizar el primer punto específico en donde nosotros nos pararemos y hablaremos de la máquina, que es nuestra parte frontal de la retroscadora, en la cual estaremos hablando de nuestro balde cargador, César. ¿Qué hay de cierto que nuestro balde cargador tiene la densidad volumétrica más grande del mercado con 1,1 metros cúbicos de densidad? Efectivamente, Joaquín, como pueden ver, el cargador frontal cuenta con un cucharón de 1,1 metros cúbicos. Su capacidad, pues, tiene al menos 10% más que el competidor más cercano. En este caso, pueden ver que tiene adosados dientes para desgarre de material. Importante también ver una característica de este cucharón, es que tiene el perfil de la placa posterior. Es un perfil curvado, tiene una curva bastante pronunciada y tiene un propósito esto, que es mejorar la eficiencia de la operación cuando se está tomando el material. Este permite que fluya y pueda entrar de manera mucho mejor al accesorio. Esto reduce, contribuye un poco a la eficiencia en el trabajo. Y además, ya hablando un poco de los datos operacionales, la fuerza que tenemos en el balde cargador es de 6.170 kilogramos. También mencionar que la altura de descarga del cargador frontal tiene 2.74 metros. La capacidad de carga, que también es un dato importante, es de 3.495 kilogramos. Y el alcance frontal desde el pasador, también un dato muy, muy, muy observado por clientes, sobre todo que van a operaciones donde hay alto porcentaje de carguillo, tiene 36 centímetros de alcance frontal desde el pasador. Esto permite llegar mucho mejor a lo que es la caja del camión para en la descarga del material. Todos estos datos que les he mencionado realmente contribuyen a un desempeño superior en las labores de carga en diversas condiciones de trabajo. Acá también se muestra un detalle de lo que es viendo un poco el brazo del cargador, que sigue pues inmediatamente al cucharón, al accesorio. Tiene un diseño bastante robusto. Fíjense, ahí estamos mirando lo que es la silueta del brazo y la construcción placa sobre placa en el punto donde se genera mayor tensión, que en este caso sería el punto donde conectamos el cilindro de levante al brazo. Acá tenemos un refuerzo para poder dispersar de manera efectiva la tensión generada en él durante las labores de carguío. También puede ver los cordones de soldadura con corrido, una extensión pequeña que ayuda a dispersar esfuerzos de la labor de carga, pues generada, que se generan allí en la labor de carga. Excelente, sí, César. Se nota que la verdad es que es una máquina que está creada para el trabajo forzoso en términos de carguío de camiones o incluso de movimiento de material. Otra característica importante a resaltar, César, creo yo, que efectivamente le tenemos que decir a nuestros espectadores, es que nuestra máquina cuenta con, perdón, tiene relación, en este caso, con el cilindro de levante e inclinación. Y efectivamente el diseño realizado por JCB y por fábrica nos muestra un diseño de una geometría de los cuatro cilindros, ya que efectivamente esto ayuda a que el operador pueda tener un levante y bajada en paralelo, y también ayuda a mejorar la visibilidad, en este caso, de la cabina, ya que no cuenta con un cilindro que está posicionado justamente en la mitad, arriba del capó. Es correcto lo que menciona, Joaquín, el término de geometría de cuatro cilindros, pues y como se puede apreciar
muy claramente en la toma, pues tenemos todos los cilindros montados en línea con los brazos y tenemos dos cilindros para el volteo, la inclinación del cucharón. Por eso es que tenemos una mayor fuerza de rompimiento también en el cucharón, en el balde, ¿ok? Fíjense también que los cilindros ofrecen una conexión de barra en Z que hace que efectivamente ofrece la ventaja de tener levante y bajada en paralelo. Esto permite que podamos de manera muy fácil hacer colocar un accesorio de montacargas opcional de horquillas y mover de manera muy segura y rápida cargas paletizadas, sean bloques de concreto o sacos de arena, de cemento, cualquier tipo de carga paletizada de manera muy segura. También, como se mencionó, no hay un tercer cilindro en la línea de la visión del operador, y también no es sumado a que el capó tiene una inclinación superior. Esto permite una visibilidad muy buena desde la perspectiva del operador y menos fatiga para hacer movimientos. El operador tiene que mirar por el lado para no hay obstrucción pues en la perspectiva, en la vista del operador. Por tanto, es más productivo durante el día de trabajo. También mencionar que de serie tenemos en nuestra retroexcavadora instalado el sistema de retorno a excavación, o return to dig, como se conoce también en la industria, sobre el cual el operador, una vez que selecciona la función en cabina, tiene precisamente la asistencia del equipo para poder tener el balde, una vez que hace una descarga en un camión. Esta característica es muy beneficiosa en esas labores de carguío. Una vez que descarga el camión y vuelve a posicionarse o buscar posicionarse en la pila, este sistema le asiste en resetear o volver el cucharón a la posición de ataque, sin necesidad de tener que hacer confirmación visual de que está efectivamente paralelo al suelo. Es también importante mencionar que la geometría de cuatro cilindros, a diferencia de muchos de nuestros competidores, elimina la necesidad de tener un sistema de antiderrame o de autonivelación, ya que el sistema de barras con que se conectan los cilindros al brazo hacen ese trabajo de manera directa. ¿Okay? Además, estos sistemas de autonivelación o antiderrame se desajustan, se quiebran y no son para nada efectivos en su uso. Perfecto, César. Allí entonces en podemos... resumen, para... dale, dale nomás, perdóname. No, hay un poco para decir que, bueno, cuando estemos en cabina vamos a mostrar las funciones para ustedes, vamos a ver cómo se entiende un poco mejor lo que es el sistema de retorno a excavación, solo para complementar allí este punto. Perfecto, César. Entonces, para terminar el resumen de la parte frontal, yo me colgaría solamente cuatro atributos relevantes de los que acaba de mencionar. El primer atributo relevante que mencionamos, bueno, el primero es la capacidad del balde cargador, el más grande del mercado, de 1,1 metros cúbicos, ¿ya? Segundo, que efectivamente el diseño del balde es súper pronunciado, es súper curvo, lo que hace efectivamente en menos ciclos, obviamente también cargar más material. Tercero punto vendría siendo la geometría de los cuatro cilindros, lo que efectivamente le da la opción al operador de hacer un levante y bajada en paralelo, mejorando también la visibilidad desde la cabina al no contar con un cilindro en la parte del medio. Y por último, la configuración del retorno a la excavación, que efectivamente también hace que el operador sea mucho más eficiente y vuelva a atacar el mismo punto y pueda realizar labores de carguío mucho más rápido, ¿sí? Ahora, bueno, César, siguiendo con el siguiente punto, los invito ya a que veamos cómo abrimos el compartimiento del motor y también a mostrarles a los clientes que efectivamente es fácil, rápido y de forma segura. Nosotros podemos hacer una mantención rápida y precisa en nuestra retroexcavadora. ¿Qué nos puedes contar de esto, César? Pues mientras que yo abro. Excelente, excelente. Y para complementar un poco, nuestras máquinas son fáciles de operar y también están dentro del criterio de que sean fáciles de mantener. Ahí podemos ver cómo de manera muy sencilla, no hay que hacer grandes maniobras para ganar acceso a lo que es el compartimiento del motor. Ahí Joaquín nos va a mostrar cómo el capó
es de muy fácil apertura, con una operación prácticamente con un dedo, y se abre una sola pieza que conforma el capó, y allí, pues, una vez realizado esta acción muy fácil, ya se tiene acceso a puntos importantes, claves de verificación diaria y de mantenimiento periódico. Aquí vemos baterías, vemos paquetes de enfriamiento, vemos switch aislador del sistema eléctrico para hacer labores de diferentes labores de la máquina o aislar el sistema eléctrico cuando nos vamos dejamos el equipo en la noche. Una característica importante que se ve acá es que al abrir el capó y vamos a hacer la verificación diaria, ni siquiera necesitamos subir los brazos y Joaquín ni siquiera necesita subir a la máquina. No hay que hacer peligrosas maniobras de subida a la llanta delantera o al tanque, sino que todo a nivel del suelo y ni siquiera pierde tiempo el operador en subir brazos, ¿ok? Los brazos de la máquina, sino que hace los chequeos de manera muy rápida en un solo lado del motor, lado izquierdo del motor, parte rápido con las verificaciones y el equipo ya puede ser despachado al frente de trabajo. Por lo tanto, nuestra máquina pasa más tiempo trabajando que en labores de mantenimiento. Acá también podemos ver otros componentes que son fácilmente accesibles. El tema del el refrigerante del motor, líquido de frenos, filtro separador de agua, entre otros. Filtro de aire que también está muy cerca allí, de muy fácil acceso. ¿Okay? Por tanto, las labores de mantenimiento son seguras, rápidas y efectivas. Perfecto, César. Aquí, Joaquín, sí, ¿qué más nos puedes aquí comentar? No, comentarle a los clientes específicamente lo que tú dijiste, que si la máquina necesita una revisión un poquito más extensa o un poquito más que demore hora, efectivamente aquí nosotros tenemos la barra de contención, que el día de mañana ustedes lo único que tienen que hacer es levantar los brazos, ¿ya? Y con esta barra, obviamente para temas de seguridad, colocarlos en los cilindros y efectivamente ustedes van a estar trabajando también al nivel del suelo y como dijo César, no van a tener que estar arriba del neumático, revisando el compartimiento del motor o incluso arriba del mismo del estanque de, en este caso, de aceite, ¿sí? Así que es mucho más seguro para el operador en términos de trabajos generales lo que tenga que hacer la mantención de la máquina, ¿sí? César, por mientras que nosotros volvemos a cerrar el compartimiento del motor y dejamos la máquina tal como está, ¿qué nos puedes contar sobre los componentes principales, obviamente, de nuestra máquina, el tren de fuerza? Y también un poco que nos hables del origen de la ensamblado de esta máquina y también del origen de los componentes principales que efectivamente tengo entendido que son de Inglaterra, ¿cierto? Sí, Joaquín, buen punto también. Importante mencionar o reiterar pues que JCB, como dijimos en los atributos principales, es el único fabricante de retroexcavadoras que diseña y produce la totalidad o casi la totalidad de sus componentes principales. A citar, hablamos ya del motor, el motor Dieselmax, ¿sí? También el tema de las transmisiones, todo el tren de potencia, ejes diferenciales, mandos finales, pero también la parte estructural es diseñada por JCB, los ejes, el chasis, los brazos de la pluma, los brazos del cargador son diseñados y proyectados con diseño asistido por computador y son también probados con muchos ciclos de operación para efectivamente garantizar que nuestro equipo va a permanecer, va a soportar las condiciones de trabajo y va a permanecer trabajando por más tiempo sin sufrir, digamos, daños estructurales. ¿Ok? Con respecto al ensamblado para el abastecimiento de la región LATAM, nuestro modelo 3X Global tiene origen Brasil, es ensamblado en Brasil, producido en Brasil. La planta nuestra planta se ubica en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de Sorocaba, ¿sí? Las piezas que son utilizadas para el ensamblaje de nuestro equipo son todas con el estándar de Inglaterra, muchas de ellas son producidas en Inglaterra y van a nuestra planta donde son ensamblados y probados nuestros equipos antes de ser despachados. Importante mencionar también que todos nuestros equipos son objeto de pruebas en caliente, donde se verifica que efectivamente el equipo está ok para despacho, no es un tema que se hace de manera aleatoria, sino que cada equipo es objeto de una prueba, digamos, en caliente, simulando condiciones reales de trabajo y de carga, para que pueda, digamos, efectivamente pasar a la fase de, de,
logística, pues, de despacho y todo esto. Perfecto. Sí, César, esto, bueno, como característica principal y también como ventaja, le podríamos comentar a nuestros usuarios que, como tú dijiste, los componentes principales son todos entregados y todos ofertados por el mismo proveedor, que en este caso es Dercomac. Entonces, efectivamente, no tendrán que ir a visitar a los diferentes creadores de los componentes, del resto de la máquina, y efectivamente solamente tienen que tratarse con un intermediario, que en este caso, vuelvo a repetir, es Dercomac. Y por otro lado, con respecto al ensamblado y el origen de la unidad, traer los componentes principales desde Inglaterra también nos da un marco y nos da una seguridad de que seguimos manteniendo la calidad y efectivamente respetamos las mismas normas que se hacen en Inglaterra. Entonces, efectivamente, se traduce a una buena calidad de ensamble en Brasil y la misma calidad efectivamente que en Inglaterra. Exactamente, seguimos el mismo estándar de fabricación independientemente de la ubicación de nuestros sitios de producción. Efectivamente es así. Sí. Perfecto, César. Para continuar ya con el segundo punto de nuestro walk-around o nuestro tour virtual, nos vamos a centrar en el componente principal, que es el eje delantero. ¿Qué nos puedes comunicar sobre el eje delantero, César? Ok, hablando en específico eje delantero, podemos mencionar, tiene un atributo principal que es bueno de punto de vista operativo. Ya dijimos que es de la marca JCB, por tanto, tenemos todo el tema postventa y demás asegurado. Pero en cuanto a su característica operacional, tiene un buen despeje desde el suelo. En el punto más bajo, que es la carcasa del diferencial, tenemos 36 centímetros de despeje desde el suelo. Eso le permite, pues, tener una accesibilidad mayor que varios de los equipos de nuestra competencia. Y también observen que la carcasa del diferencial está, o el diferencial propiamente está desfasado hacia el extremo derecho, esto con el fin de mejorar la estabilidad de nuestro equipo. ¿Qué permite esto? Permite que podamos colocar el motor en una posición más baja. Por tanto, el centro de gravedad está más abajo y permite, pues, que efectivamente nuestro equipo sea más estable y pueda atender la mayor cantidad de condiciones de trabajo de una manera estable. Y 20%, como dije ya, al menos de superioridad en lo que es el despeje desde el suelo. ¿Ok? O sea, en otras palabras, el promedio del despeje de la industria y el resto de la competencia actual que encontramos en el mercado estaría en el porcentaje, perdón, estaría cerca del número de los 0,29 metros, ¿cierto? 290 centímetros. O sea, son 7 centímetros más por parte nuestra en términos del despeje. Exacto, unos 29 centímetros versus 36 que ofrecemos nosotros, efectivamente, por lo menos. Perfecto. Bueno, si me siguen acompañando, ahora nos vamos a centrar también en el eje trasero, ¿ya? César, ¿qué nos puedes comentar sobre las diferencias o atributos que tiene nuestro eje trasero? Sí, el eje trasero, les comento que el eje trasero también ofrece grandes beneficios a nuestro usuario final. Desde el punto de vista operativo, puedo mencionar en principio que el diferencial, el elemento del diferencial que va en el eje trasero, es del tipo de patinaje limitado o LSD, como se conoce en la industria, y es un mecanismo que opera sin intervención del operador. El diferencial propiamente dicho internamente sensa, digamos, las características. Si la máquina va transitando por un terreno difícil, el sistema está concebido de tal manera que si una rueda pierde tracción porque está en un terreno suelto, el mismo mecanismo del diferencial redirige todo el par motor, la potencia, a la rueda que está en contacto con el suelo. Esto permite, pues, que el operador pueda atravesar el terreno difícil y no quedarse, digamos, atascado, no presenta mayor dificultad ya que cuenta con esta característica. También es importante mencionar, estamos en el eje trasero, pero es una característica común a ambos ejes, el tema de los reducciones planetarias, tanto en el eje delantero como trasero, son exactamente iguales, los componentes que van ahí en el sistema de engranaje planetario, por tanto, utiliza los mismos repuestos en esa parte del eje delantero o trasero. Estamos hablando del cubo, el mando final, como se conoce
en la jerga, pues en el lenguaje de la maquinaria, ¿sí? Estos elementos internos acá son iguales. Esto desde el punto de vista del cliente, pues reduce costo de propiedad porque utiliza un solo repuesto, utiliza un repuesto común a ambos ejes. Claro, y efectivamente lo que hablamos en un principio, César, sobre las características principales sobre la integración vertical que tiene nuestro equipo, que en este caso el 90% de sus componentes principales es de marca JCB. Y como tú dices, que efectivamente esta integración vertical entre el eje delantero y el eje trasero también beneficia, en este caso, al cliente, que solamente puede tener la opción de comprar menos materiales, obviamente, para los dos ejes. ¿Sí? Los repuestos. Sí. Y bueno, y obviamente sumado a la característica del diferencial de patinaje y también el despeje del suelo, obviamente hacen que esta máquina sea perfecta para los trabajos forzosos en terrenos desnivelados o en terrenos que efectivamente tengan una materialidad de suelo muy blanda. Ahora sí seguimos y pasamos a la parte posterior de nuestra 3CX Global. Ya nos encontramos efectivamente con los estabilizadores, que efectivamente aquí en Chile se conocen como estilo paloma, porque son abiertos, y también nos encontramos situados, obviamente, en nuestro bastidor y en nuestro conjunto entero de excavación. César, ¿qué cualidad y qué beneficio nos podrías tú indicar respecto a esta imagen? Muchas gracias. Efectivamente, Joaquín, con respecto a los estabilizadores, para ir en la secuencia, pues, mencionar en principio que los estabilizadores son, o nuestra retroexcavadora, pues tiene el diseño de excavadora de pivote central, en este caso la 3XG. Hay otras configuraciones también disponibles desde nuestra gama, pero en el caso de los estabilizadores center mount o pivote central, tenemos que nuestros estabilizadores operan de manera independiente, lo cual te permite nivelar la unidad en cualquier condición de terreno y asegura la operatividad en cualquier, prácticamente en cualquier condición. Es también importante mencionar que tenemos la base de los estabilizadores, cuando están totalmente desplegados, tienen una medida de pin de pasador a pasador de 3.55 metros. Si comparamos con alguno de nuestros competidores, pues tenemos superioridad también en ese valor, en ese parámetro. Y esto se traduce en que hay una base más amplia, por tanto, una mejor estabilidad para soportar el trabajo en zanjas, el levantamiento de tubos de concreto, izaje de diferentes materiales, demoliciones, ¿sí? Con uso de martillo hidráulico, ya que tenemos una base bastante estable, ¿sí? Mirando también lo que es el cilindro propiamente del estabilizador, estos tienen protección, digamos, del cilindro de manera estándar, una placa que va prácticamente sobre toda la longitud del cilindro, que lo protege de golpes que puedan, objetos que puedan saltar durante el trabajo, ¿sí? E igualmente se protege de manera muy conveniente la válvula antirrotura de mangueras, que viene también instalada de serie en nuestros estabilizadores, la cual pues asegura o brinda una seguridad mayor al operador en caso de que se rompa una línea de suministro de aceite a los cilindros del estabilizador. El equipo no va a perder su posición de trabajo. Permite efectivamente que el operador permanezca seguro. Mirando también un poco ahora las zapatas o la base de los estabilizadores, la pata, tiene un área de contacto bastante grande, estamos hablando de 1.800 centímetros cuadrados, ¿sí? Y tiene la posibilidad de también de rotarse para atender, la posición que se muestra acá es de goma para trabajo en concreto o asfalto, y como nos va a mostrar Joaquín un poquito más adelante, al momento de rotarla, efectivamente podemos operar en terreno suelto, ¿sí? Con estos resaltes que tiene acá. Básicamente es un sistema dos en uno, ya que no está limitado a un solo tipo de superficie, ¿no, Joaquín? Sí, exacto. Es como tú dices, César. En el fondo, nosotros, como JCI del Comac, traemos la unidad configurada porque nosotros sabemos las distintas aplicaciones que puede tener esta retroexcavadora para los diferentes clientes. Los clientes pueden estar trabajando en una superficie de materialidad dura, como en este caso el concreto, en la cual necesitan, obviamente, que la zapata tenga un punto de apoyo un poco más blando, que resguarde obviamente
que no se dañe el suelo, y también existe la posibilidad, como lo mostramos recién, de que girar la zapata, efectivamente la máquina pueda trabajar también en terrenos blandos y obviamente no pierda la estabilidad que tú comentaste tan necesaria para poder hacer la excavación. Si seguimos por aquí, César, y seguimos comentando sobre el conjunto, en este caso, del brazo excavador y su balancín. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la competencia y cuáles son las cualidades y los beneficios cuáles nosotros tenemos que fijarnos? Sí, lo primero que hay que ver acá, y no hace falta que yo mencione mucho, fíjate, hacemos una toma cerrada en el anclaje de la excavadora, vamos a ver una pieza muy robusta, tiene una dimensión, un espesor de chapa que es considerable, está hecho para efectivamente soportar las labores más, ahí Joaquín nos está dando una idea de la dimensión, soportar las condiciones más exigentes que podamos tener en el trabajo, ¿sí? Este elemento pues es responsable de soportar una gran cantidad de esfuerzos y por tanto pues es una pieza bastante robusta, como se puede ver allí. Ahí Joaquín nos está dando una medición real de del espesor de placa. Sí, justo me encontré aquí un medidor, César, arriba del bastidor, pero si lo quieren hacer de forma, obviamente más si lo quieren hacer de forma más coloquial, estimados, pueden poner sus dedos y efectivamente aquí pueden ver que el grosor son tres dedos de una mano grande. Así que efectivamente la robustez que tiene nuestra máquina en todo su conjunto excavador, la verdad es que lo hace muy robusta, muy durable y también muy confiable. Es realmente así, Joaquín. Como estuve, como mencioné al principio, pues este elemento es crítico. Debe ser capaz de sostener no solo el peso propio del conjunto pluma, balancín, todos los elementos que están montados en la excavadora, sino que también pues, soportar los esfuerzos de excavación de zanja, de demolición con martillo, de izaje de tubos de concreto, y todos estos esfuerzos pues, o condiciones que se generan durante el trabajo diario. También hay que mencionar en el conjunto pluma balancín o la excavadora propiamente, hay un atributo operacional muy importante. ¿Qué pasa? Tenemos la longitud de la pluma y del balancín, si se miden estos en sus puntos de articulación entre balancín y balde y pluma, puntos de conexión, estos tienen la misma longitud y esto ofrece un beneficio operacional muy bueno para los clientes, ya que al tener esta configuración tenemos una posibilidad de excavar ciertamente más cerca de la base de la retroexcavadora, hasta un 8.1%, incluso más que nuestros competidores, y esto pues en el tema de productividad, labores de zanjeo, se ve la diferencia, resulta muy conveniente porque se nota que no hay tanta necesidad de reposicionamientos o son menos frecuentes para realizar la labor de zanjeo con nuestra máquina 3X Global. Exacto, César. Sí. Ahí yo, bueno, te iba a complementar lo mismo que acabas de decir, que efectivamente la cualidad de que los dos brazos, o en este caso la pluma y el balancín, tengan el mismo tamaño, es que efectivamente el operador va a incurrir a menos reposicionamiento de la máquina para atacar el mismo frente. No va a tener que estar levantando constantemente los estabilizadores, moviendo la máquina y obviamente para llegar al mismo frente de ataque o al mismo excavación. Así que efectivamente este es un punto importante a resaltar y que efectivamente es importante mencionar, César. Ahora, bueno, si seguimos con este tour virtual, ¿qué otro beneficio o qué otro atributo en términos de construcción nos puedes decir sobre la pluma y el balancín? Sí, gracias. Efectivamente, en cuanto a su construcción, también ofrece algunas diferencias que son muy positivas y principalmente empezar mencionando también que la pluma, fíjense que el cilindro que controla la pluma, la elevación de la pluma, está guardado dentro de la misma pluma. Es lo que se conoce como un diseño de caja abierta, ¿sí? Esto en primer lugar pues nos permite que el cilindro quede protegido ahí, es el que está más abajo en la máquina y está protegido contra posibles objetos que lo puedan golpear.
¿sí? Y también este diseño nos permite que tanto el cilindro de la pluma o del boom y el cilindro del dipper tengan puntos de anclaje diferentes sobre la excavadora. No hay puntos en común. Por tanto, lo que es el tema de distribución de fuerzas durante la excavación, durante el uso de la excavadora, se hace de manera repartida, pues, en diferentes puntos de la estructura, permitiendo también que pueda, digamos, ayudando en su durabilidad y en su robustez, ¿no? Ya que no van a un solo punto de anclaje. También, Joaquín, mencionar allí donde va el punto de conexión, la parte articulada del cilindro de la pluma, la parte superior, él está montado en un anclaje, en un punto, en una articulación que tiene un ojal de cerradura. Esta, como se puede ver ahí, pues es una pieza de acero fundido. ¿Qué pasa? Se llama así porque simula efectivamente lo que es la entrada de una llave de una puerta, de una cerradura. Y esta pieza, al ser empotrada y estar a través del brazo de la excavadora, permite repartir todos estos esfuerzos que se van produciendo, pues, durante la elevación, excavación, todos los trabajos de uso de nuestra retroexcavadora. Excelente, César. Sí, aquí se puede mencionar lo que acabas de decir con respecto al ojo de la cerradura, que efectivamente se puede ver con claridad el punto que tú señalas, ahí arriba. No sé si ustedes lo están viendo con nosotros, pero estoy tratando de llegar con la cinta de medición, que efectivamente hasta allá arriba. Y efectivamente, como tú comentas, que causa menos fatiga para las labores, obviamente, de excavación, y que efectivamente propaga, obviamente, toda la fuerza que realiza el brazo en conjunto con la pluma. Ahora, si nos pasamos, ya vamos terminando con la parte trasera y nos centramos obviamente en el balde excavador con la densidad volumétrica de 0,2 metros cúbicos. ¿Qué nos puedes decir con respecto a la competencia y cuáles son las características principales de este balde? Sí, con respecto al accesorio excavador propiamente dicho, pues el cilindro de nuestra retroexcavadora tiene una fuerza de rompimiento también superior, al menos de un 5% de fuerza de rompimiento. Fíjese que el diámetro del vástago es considerable, eso se traduce en mayor fuerza, también ciclos más rápidos, porque tenemos bastante caudal disponible para eso, ¿sí? Y la fuerza de rompimiento propiamente es de 6.324 kilogramos fuerzas, ¿sí? Es de las mayores de la categoría donde está nuestra 3X global. En cuanto a la profundidad de excavación, otro parámetro fundamental a tener claro para nuestros clientes. Tenemos una máquina, mostramos en este momento una máquina con brazo fijo, y esta ofrece una profundidad de excavación de 4.39 metros, ¿sí? Si tuviésemos una excavadora de brazo extensible, podemos alcanzar hasta los 5.63 metros, ¿sí? Es importante mencionar también, porque existe alguna creencia, algún digamos, concepción de que la máquina con brazo extensible tiende a ser más inestable cuando se extiende el brazo, sobre todo, pero mencionar que en el caso de la retroexcavadora JCB no es así. ¿Por qué logramos extender y no comprometer la estabilidad? ¿Qué pasa? Nuestro sistema de brazo extensible, la sección que desliza o que extiende o que se proyecta, digámoslo así, es la sección interna del brazo, por tanto la más liviana. Es por eso que nuestra máquina con brazo extensible puede trabajar de manera muy estable, sin comprometer la estabilidad del equipo. Además de lo que mencionamos, que tenemos una base con los estabilizadores bastante amplia, ¿sí? Otros equipos de la competencia, pues podríamos observar que se extiende la parte externa del brazo, la cual tiene más acero, es más pesada, por tanto, hay algún compromiso en la estabilidad allí. No es tan estable como nuestro equipo, por otras palabras. Gracias, César, por la aclaración. Efectivamente, siempre es bueno dejar claro cuáles son las diferencias entre una máquina con brazo extensible y una máquina sin brazo extensible. Así que muchas gracias por ese lado. Ahora sí, si nos vamos de lleno ahora al balde excavador, César, y efectivamente la densidad volumétrica que tiene de carga o de excavación de 0,2 metros cúbicos, ¿en qué otra característica debiésemos fijarnos nosotros a la hora de compararnos con la competencia? Sí, bueno, mencionar nuevamente, un poco reiterar que
por tener cilindros de giro, si vemos un poco la parte de los cilindros de giro de la excavadora, también son cilindros que cuentan con gran diámetro, por tanto, hay más caudal hacia los cilindros, el giro puede ser más rápido, tenemos ciclos más rápidos, y nuestra excavadora tiene un arco de giro de, efectivamente de 180 grados que permite pues cubrir un área de trabajo desde una misma posición, un área de trabajo mayor, ¿ok? En cuanto a la altura operativa que tiene nuestra retroexcavadora y la parte de la excavadora, para la excavadora de brazo fijo podemos alcanzar hasta los 5.53 metros y 6.35 metros cuando estamos con una excavadora de brazo extensible. También pues generándote un ámbito de operación bastante considerable, desde una misma posición. Eso es desde una misma posición del equipo. Excelente, César, muchas gracias. Yo tengo una duda respecto a nuestro balde excavador, César, que me gustaría que me aclarases. ¿Es posible generar un cambio del posicionamiento del balde para obtener una mayor fuerza de rompimiento? Es posible, con nuestra JCB es posible, nuestra 3CX y la mayoría de nuestras retroexcavadoras. Y si te fijas en lo que es la conexión o el punto de conexión, la barra de que conecta el cilindro con el balde, tenemos dos posiciones posibles para conectar el balde, ¿sí? La posición que tenemos actualmente es la de mayor potencia, ¿sí? Y podemos cambiar el cilindro al pasador a la posición 2, que está ahorita vacía, y colocar nuestro cilindro con la mayor rotación del balde, ¿sí? Esto te permite tener la flexibilidad de, si requieres una mejor retención de material cuando estás cargando, puedes, digamos, llegar a tener los 201 grados de rotación para que el material toque un poco el brazo y se retenga mejor allí, o cambiar a una posición de un terreno más desafiante, donde vas a obtener la fuerza máxima de rompimiento en el balde. Esto es una característica única de nuestras máquinas. Perfecto, César. Muchas gracias por la aclaración. Otro punto importante a resaltar aquí que me gustaría comentarle a nuestros espectadores es sobre nuestra tercera función hidráulica, que en este caso la estoy mostrando aquí de la salida con color azul. Efectivamente, esta viene configurada desde fábrica, ya no así como el resto de la competencia, los actores del mercado, que generalmente esta tercera función hidráulica puede ser conectada a nivel nacional. Nosotros aquí aclarar efectivamente que esta conexión viene directamente de fábrica, y efectivamente sirve para conectar distintos aditamentos, como en este caso lo que hablaste tú, César, como un martillo demoledor y otra cosa más. Sí, es correcto. Nuestra línea auxiliar es de serie, ¿sí? Fabricado por nosotros también, y permite pues realmente que nuestro equipo ya venga un paquete completo de serie muy versátil para conectar diferentes o accionar diferentes accesorios que también están disponibles dentro de nuestra gama, y solo por mencionar algunos, tenemos martillos demoledores, tenemos aholladores o taladros de tierra, como también se conoce, hay placas compactadoras, fresadoras, entre otros accesorios. Como se pudo ver en la toma, perfecto, también las conexiones para la alimentación hidráulica son del tipo de acople rápido, que son antiderrame, por tanto, la conexión, desconexión de accesorios es de manera muy rápida y sin pérdida de fluido hidráulico allí. Perfecto, ¿sí? César, muchas gracias. Bueno, ahora terminamos, queridos espectadores, terminamos con un poco la explicación y las características principales de lo que es la configuración y el diseño en sí de la retroexcavadora. Y ahora pasaremos efectivamente a conocer la cabina, así que lo invito a seguirme, por mientras que efectivamente les voy a comentar cuáles son las características principales que tenemos hoy día en la cabina. Esta cabina, bueno, es una cabina que está certificada POP ROPS, que efectivamente contra volcamiento o contra caída de algún objeto pesado. Esta cabina también cuenta con aire acondicionado al interior, ofrece una visión efectivamente en 360 grados, tiene doble puerta de acceso y obviamente facilita al operador el buen trabajo que existe dentro de la cabina, con un amplio espacio que más adelante van a ver, como me pueden ver a mí, yo soy un hombre bastante corpulento y grande, y me van a ver efectivamente lo fácil que es poder ingresar la a la prueba cabina de fuego ahí.
La prueba de la blancura, el test de la blancura, como muchos dirían. Sí. Así que César, te dejo, te abandono un poquitito porque vamos a tener que hacer unas pericias para poder entrar, obviamente, a la cabina. Así que si tú puedes complementar algo más sobre la cabina, te lo agradecería. Sí, sin ningún problema, no, sin ningún problema, Joaquín. Sí, efectivamente, la certificación de nuestra cabina FOBS y ROBS, que es corresponde a protección contra caída de objetos y protección contra volcamientos, respectivamente, está disponible en todas nuestras cabinas. Incluso dentro de la propia cabina podemos mirar la placa donde reza, donde indica que se está cumpliendo la normativa, ¿sí? Y también tiene la doble puerta de acceso. Efectivamente, puede realmente entrar por cualquiera de las dos puertas porque hay espacio disponible para ello, ¿sí? Y la visibilidad periférica, que como veremos desde la posición del operador, pues es total. La cabina es amplia, muy confortable. Y el tema del aire acondicionado, control de temperatura, viene instalado de manera, de serie, pues de fábrica, ¿sí? Y tiene una ergonomía también mejorada al modelo anterior. La cabina tiene más volumen, mejor espacio para las piernas y también el cierre es un poco más hermética. No tiene reducidos también los niveles de ruido internamente. El asiento tiene completo, es totalmente ajustable, ¿sí? Y en el caso de los controles, pues de la operación de la máquina propiamente dicho, vamos a ver, son muy intuitivos. La disposición que tienen dentro de la cabina son de fácil entendimiento por los operadores, lo que dijimos antes, fácil de operar y también fácil de mantener, en el entendido de que un operador combinado esto al tema de la ergonomía, suma para que entendiendo que un operador más cómodo, más confortable, es más productivo, ¿sí? Ahí Joaquín nos va a mostrar cómo se hace el acceso a la cabina. Tenemos asegurados ahí lo que son los tres puntos de contacto, donde uno va a ser el posapié y el otro van a ser el pasamano de la puerta y la barra que está conectada o está puesta sobre la columna de la cabina. Los tres puntos de contacto son importantes para la seguridad del operador en el ingreso o egreso de la estación del operador. Muéstranos, Joaquín, cómo es que se Sí, a hace la hora el. de. Sí, exacto. Ahora ya que tenemos todas las cámaras listas para mostrarles cómo va a ser el acceso a la cabina, pero es importante, claro, resaltar el punto de que JCB siempre se preocupa primero de la seguridad del mismo operador. Ya por eso, como tú comentaste, existen tres puntos de contacto que son claves y claros a la hora de ingresar. Primero a la cabina. Ya primero obviamente tenemos los escalones que efectivamente tienen ranuras y son directamente de acero, ya para que no exista ningún tipo de traspié, de que efectivamente el operador se resbale. También existe la barra de seguridad izquierda que estoy mostrando a continuación. Y también tenemos el apoyabrazos en este caso, de la puerta, que efectivamente esos son los tres puntos de apoyo importantes tener en consideración para subir a la cabina de nuestra 13 Kilo. Así que a continuación les voy a mostrar, ojalá que no aparezca ningún chascarro, después estará ahí en redes sociales, pero bueno, vamos, los invito a que me acompañen. Ya, aquí estamos, ¿Cómo se ya estamos siente? dentro de la ¿Cómo se cabina, siente en la cabina, verdad? todos ¿Verdad que el posicionados. asiento tiene buena suspensión? Una vez que está ahí La verdad, sentado, don pues muy César. cómodo. Sí, Exacto, la ¿no? verdad es que yo, como les comenté antes, soy una persona bastante grande, bastante corpulenta, y la verdad es que el asiento se siente muy cómodo y se siente la suspensión y efectivamente la comodidad del manejo de la retroexcavadora en sí. Ahora, César, cuando ya estamos dentro de la cabina, ¿qué nos puedes comentar sobre los distintos posicionamientos de los controles, de los botones y efectivamente cómo se compone la cabina de nuestra 13X Global? Sí, no hay ningún problema. Si hacemos un poco una secuencia, digamos, desde lo que sería la posición del volante, viendo hacia la parte delantera, vamos a tener en nuestra máquina todo lo que es el panel delantero, donde vamos a ver en primer lugar, bueno, obviamente el volante, el control de la dirección. Igualmente vamos a tener allí en ese panel frontal un panel de notificaciones para mantenimientos, un aviso luminoso, también se combina con un aviso
sonoro, una alarma allí, ¿sí? Y tenemos a ambos lados de la columna de dirección, lado izquierdo tenemos control de dirección hacia adelante o hacia atrás, lado derecho tenemos control de limpia parabrisas, y si tuviéramos luces de carretera también controlar luces de carretera, y la corneta, ¿no? El claxon, como se conoce también. En la parte inferior, allí enfrente tuyo, Joaquín, bueno, los pedales de freno pueden ser colocados de manera independiente para frenar con uno de los semiejes, de acuerdo a la condición de terreno. El operador, con su pericia, pues determina cuál usar, en qué momento, en qué situación, si quiere reducir el, hacer giros cortos, etcétera, y el acelerador justo a continuación allí. También la palanca de cambios, propiamente, de que te da las cuatro marchas para el equipo, ¿sí? Tenemos cuatro marchas, tanto en avance como en reversa. Luego, un poco más atrás, tenemos lo que son los controles del balde cargador, del sistema brazo-cucharón cargador, y al lado la palanca de freno de estacionamiento que tenemos allí, ¿sí? Allí seguimos, pues, aquí nos va a mostrar Joaquín cómo él gira dentro de la máquina. La prueba de fuego, César. La prueba de Vamos fuego. Con la prueba de fuego, cómo a ver, giramos efectivamente de dentro de la máquina, siendo aquí una persona grande, no, efectivamente, no, sin problemas, me pudo girar. Con un teléfono en la mano, sin una mano, y pudo girar ahí tranquilo, Joaquín, ¿sí? Ahí, Joaquín, exacto. Entonces a tu izquierda vamos a ver lo que es el panel de instrumentos, ¿sí? Donde tenemos, pues, el tacómetro, todos los controles de temperatura, ¿sí? Los diferentes interruptores para controlar luces de trabajo, activación del RTD, el retorno a excavación, que depende de un switch que energiza el sistema allí. Igualmente para el control de la línea auxiliar, que debe estar energizada para poder trabajarla, la línea de martillo, ¿sí? Una conexión para 12 voltios también más abajo que permite que puedas conectar tu celular, cargar tus accesorios ahí. Y también se observa lo que es el acelerador manual, ¿sí? Para lo que es el uso de la retroexcavadora. Para trabajar con la excavadora, pues fijamos las RPM y ya estamos listos para operar, ¿no? Donde ahora vamos a mostrar para ustedes lo que son las palancas, pues, de control de la excavadora, de la pluma, del giro. Están allí muy ergonómicas, muy fácil de operar, ¿sí? Y fíjense la visibilidad que ofrece nuestro equipo, una ventana panorámica que se puede incluso plegar y colocarse en el techo para permitir una operación, si se quiere trabajar con el aire fresco, apagas el aire acondicionado, subes la ventana. Fíjense el diseño de la pluma, que es un diseño angosto. Fíjate la perspectiva desde allí. Se puede ver, se puede tener una buena visibilidad del área que se está trabajando, ya sea un canal, una zanja, por el diseño angosto de la pluma. ¿Sí? Ahí tenemos también, Joaquín, en la izquierda está el pedal de activación de la línea auxiliar. Una vez que se energiza en el panel en el panel de instrumentos, depende también de un pedal que debe presionarse allí para efectivamente tener suministro de aceite hidráulico al accesorio. ¿Qué le parece? Perfecto, ¿cómo César, se siente ahí? Bien. ¿Verdad que está cómodo ahí? No se quiere bajar de ahí. Es que me siento muy cómodo. Es muy cómodo el asiento, la verdad es que con la suspensión, la verdad es que me llevé una impresión bastante buena. Y sobre todo lo que comentas tú, la visibilidad que tiene el operador dentro de la cabina, la verdad es que hace muy confortable estar dentro de la cabina de nuestra 3X Global trabajando y seguir con la producción que se merece. Bueno, César, para ir cerrando, ya que estamos en la última parte de nuestro walk around, y hacer un resumen un poquito más ejecutivo y llevado al grano a nuestros espectadores que están en nuestra casa. ¿Qué les puedes comentar sobre cuatro puntos relevantes que tú crees que debiesen considerar a la hora de tomar la decisión de comprar una retroexcavadora? Y obviamente, obviando de que fuimos la primera marca en crear, en este caso, la retroexcavadora número uno del mundo, y también de nuestra participación de ventas a nivel global.
¿Con cuántos puntitos nos podríamos quedar nosotros para tomar la decisión Muy de bien. nuestra compra de la retroexcavadora? Excelente. Sí, como se pudo ver, son beneficios, son numerosos, como han podido apreciar nuestros clientes, las personas que nos apreciamos mucho nos estén acompañando. Y si pudiera nombrar cuatro puntos claves, yo les diría que en primer lugar está la estrategia de componentes. Ya lo mencionamos antes, pero es importante esto desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de postventa, ya que en primer lugar los componentes, al ser diseñados por JCB, proyectados por JCB, están probados para trabajar en perfecta armonía. Motor con transmisión, ejes, todo está en perfecta sincronía. No es que estamos tomando un motor de un estante de una marca A con una caja de una marca, una transmisión de marca B, ejes marca C. Acá todo viene desde una sola casa. Y el tema de postventa, pues también va a ser atendido de esa manera. La integridad estructural, ya también pudieron ver el espesor de placas, la construcción robusta, reforzada de nuestra máquina, el chasis, los brazos, cargadores, conjunto de pluma balancín, muy robusto, que le va a asegurar una durabilidad en el tiempo y una robustez para soportar todo el trabajo que usted va a hacer con su máquina, ¿sí? Protección de la inversión, gracias al LiveLink, que puede dar la tranquilidad de saber en todo momento dónde está su equipo. Incluso si le desconectan la batería, usted va a saber que su equipo está haciendo, se está interfiriendo con él. Y mejor gestión de la flota, para optimizar de esa manera los costos operativos. Y un punto que es importante a la hora de cambiar, de renovar, es que nuestra marca, nuestros equipos conservan un alto valor residual, dada la calidad del proceso de fabricación y las terminaciones y pintura con la que se arma o se producen nuestros equipos. Eso es un poco para darle los puntos que son claves, que deben tomar en cuenta al momento de seleccionar nuestra máquina, pues comparar con lo que tenemos en la industria, en el mercado. Excelente, No César. sé Muchas qué gracias más por quieres esos agregar cuatro ahí, puntos Joaquín. relevantes. Sí. No, la verdad es que ya está bien, o sea, dimos la vuelta completa sobre los atributos relevantes y las características, la cual resaltamos versus a los distintos actores del mercado. Y yo creo que efectivamente todos los espectadores quedaron súper satisfechos, obviamente, con todo lo que mencionamos. Así que, bueno, ya dando por cierre y ya dando finalizada también a este walk-around, a este tour virtual que hicimos junto con César. Queríamos darle primero, obviamente, las gracias a todos los espectadores por mantenerse en sintonía, también por muchas veces preferirnos. Ojalá que hayamos podido transmitirles, obviamente, la confianza, la seguridad, la productividad incluso de la misma máquina y esperemos que efectivamente para los futuros negocios en los cuales ustedes estén licitando o peleando, puedan resultar con éxito independientemente si es que eligen nuestra marca o eligen los otros actores del mercado. Así que desde ya darle muchas gracias a todos ustedes por estar atrás de pantalla y darse su tiempito para poder escucharnos a nosotros con César. Ya, ahora bueno, vamos a seguir con lo que prometimos en un principio que tiene relación con el sorteo de las tres miniaturas modelos 3X Global. Vuelvo a repetir. Efectivamente, este sorteo solamente va a ser para nuestros clientes y espectadores que estén en Chile. Así que yo voy a proceder ahora de leer las tres preguntas, en las cuales las voy a dar simultáneamente. Y a medida que ustedes vayan contestando, y obviamente el que conteste la respuesta correcta, obviamente más rápido, se va a llevar efectivamente esta miniatura para la casa, ¿ya? Así que atento sobre las primeras preguntas que vamos a hacer. Recuerde que son tres, ¿ya? La primera pregunta: ¿qué modelo de motor es utilizado en nuestra 3X Global y cuál es la potencia en HP? Segunda pregunta: ¿cuál es el año de producción de la primera retroexcavadora JCB? Y tercera pregunta: ¿cuál es la capacidad volumétrica de nuestro balde cargador? ¿Ya? Para darle un poquito de tiempo en la respuesta y obviamente nuestra agencia y nuestro amigo de marketing
puedan darnos los ganadores. También vamos a pasar a una parte en donde queremos responder, obviamente, las preguntas que pudieron haber salido por mientras que nosotros hacíamos el recorrido virtual junto a César. Así que si alguien me podría ayudar con las preguntas. César, ¿tú las tienes? Bueno, te comento que todo ha quedado muy claro. No tenemos preguntas allí hasta el momento, más que las que has pasado a nuestros clientes para el sorteo de las tres miniaturas. Así que creo que hemos sido bastante claros ahí con el tema. Creo que nuestros clientes han fijado puntos allí muy bien de nuestra máquina. Así que vamos ahora a ver quiénes estuvieron atentos, quién se lleva las tres máquinas. Sí, dame un segundito, César, que eso obviamente vamos a dar un tiempo, un poquito más de tiempo para que me lleguen los datos. Pero bueno, felicitarlos y agradecerles nuevamente a todos por la sintonía que nos dieron, por estar y compartir con nosotros su tiempo, que hoy día efectivamente puede ser muy preciado para todos, estar compartiendo en la casa con sus hijos, con su señora, efectivamente, y con todos sus seres queridos. Así que también les damos muchas gracias por prestarnos un poquito de ese tiempo. Ya volver a recordarles, efectivamente, para ya comenzar con el cierre general de la presentación, volver a recordarles que nos visiten en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, a través de JCB Chile, a través de Dercomac Chile.cl, y también no se olviden que por temas de COVID, y si alguno de ustedes, de los clientes que nos está observando, todavía tiene la aprehensión de poder ir a una sucursal a hacer la cotización de máquina, recuerden que pueden hacer una cotización directa a través de Dercomac.cl, www.dercomac.cl, en donde podrán encontrar fichas técnicas, configuraciones de las unidades y, sobre todo, con una simple cotización, un rellenado efectivamente de un cuadro súper simple. Al día siguiente, a la hora después, un ejecutivo exclusivo de JCB especializado en nuestras máquinas los va a atender, los va a llamar y efectivamente va a aclarar todas sus dudas. ¿Ya? Así que, César, primero me parto despidiendo de ti. Te quiero dar las gracias porque efectivamente nos estás acompañando allá desde Panamá y darte las gracias a ti en conjunto con el equipo de JCB por estar constantemente innovando, perfeccionando y desarrollando nuestra 3X Global para ofrecer siempre una mejor uso de nuestras máquinas y experiencia hacia el cliente. Así que desde acá te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu compañía. Muchas gracias, Joaquín. No, y por el contrario, pues agradecer a ti en primer lugar, a todo el equipo de Dercomac, y bueno, y reiterar que siempre estamos con ustedes para trabajar, para brindar la ayuda que necesitan nuestros clientes y efectivamente que sigan produciendo, sigan trabajando de la mano de Dercomac y JCB como su socio allí para su negocio, ¿no? El socio de su negocio. Muy bien. Muy bien. César, sí, todavía estamos esperando la respuesta. Sí. Aún estamos. Entiendo que estamos mirando las respuestas aún para nombrar a nuestros ganadores. Sí. Vamos a dar hasta el minuto tenemos dos ganadores, ya que los vamos a empezar a comentar. El primer ganador es Ricardo Francisco Sánchez Huerta, así que un aplauso para el primer ganador de la primera miniatura. Y el segundo ganador hasta el minuto es Luis Alejandro Benítez Díaz. Ya todavía queda un tercer ganador, que la verdad es que no sabremos por qué. Vamos por quizás César por estuvieron tercera. Muy difíciles las preguntas. Puede ser, no sé, pero creo ¿cuáles que fueron, las ¿cuáles, preguntas, fueron, ¿cuáles fueron las preguntas las que pregun- se me puede orientar un poco que ganaron aquí? Las preguntas estuvieron dentro del contenido, era solo estar ahí pendiente, ¿no? del tema, el recorrido. Sí. Perfecto. La tercera pregunta la vamos a repetir. La tercera pregunta. Ajá. Exacto. La voy a repetir a continuación. ¿Cuál es la capacidad volumétrica de nuestro balde cargador que ustedes pueden ver enfrente aquí con nuestra máquina que está detrás mío? Como dato y solamente por si se pueden orientar, es el balde con mayor capacidad volumétrica que hay en el mercado.
vamos a dar un par de minutitos más, por mientras si sale alguien. Parece que nadie le ha contestado bien hasta el minuto, no estuvieron atentos al principio de nuestra grabación, llegaron un poquito tarde. Una pista, bueno, estará cercano entre un volumen de 0,9 metros cúbicos y de 1,4 metros cúbicos. Por ahí está el rango. ¿No, nadie? ¿Al agua? Bueno, muchachos, yo creo que por tiempo vamos a tener que dar finalizado, obviamente, la transmisión. Vamos a dejar guardada esa miniatura para el próximo live que se van a venir más adelante sobre nuestras otras máquinas que tenemos en nuestros parques y son comercializadas por Dercomac. Así que, nuevamente, darle las gracias todos por el tiempo que nos entregaron, sobre todo a los espectadores. Ojalá que esté todo bien en sus casas, con sus seres queridos, dada la pandemia. Y la verdad es que les deseo el mejor de los éxitos para aquí en adelante y ojalá podamos sacar adelante al país Chile con garra, con fuerza y con la dedicación que efectivamente es la que nos caracteriza. Ya para ir cerrando también recordarles que al final de la transmisión vamos a dejar un video andando con las distintas aplicaciones que tiene nuestra retroexcavadora y los diferentes modelos que tenemos a través de JCB, así que para que no se descuelguen del live y puedan mantenerse sintonizados. ¿Ya? Y por último, recuerden que Dercomac y JCB está con ustedes. Así que hasta la próxima. Estamos con Nos vemos. ustedes. Chao.